Ezequiel capítulo 29. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 del mes, fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es mi río, y yo me lo hice. Yo, pues, pondré anzuelos en tus mejillas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y dejaréte en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la haz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado. A las bestias de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se recostaron sobre ti, te quebraste, y los deslomaste enteramente. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo traigo contra ti espada, y talaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, porque dijo: Mi río, y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en asolamientos de la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebené, hasta el término de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad, entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán asoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las gentes, y aventarélos por las tierras. Porque así ha dicho el Señor Jehová: Al fin de 40 años juntaré a Egipto de los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y tornaré a traer los cautivos de Egipto, y los volveré a la tierra del Patros, a la tierra de su habitación, y allí serán un reino bajo. En comparación de los otros reinos será humilde, ni más se alzará sobre las gentes, porque yo los disminuiré, para que no se enseñoreen en las gentes. Y no será más a la casa de Israel, por confianza, que haga acordar el pecado, mirando en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor Jehová. Y aconteció en el año 27, en el mes primero, al primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar grande servicio contra Tiro. Toda cabeza se encalveció, y pelóse todo hombro, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y cogerá sus despojos, y arrebatará a su presa, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron por mí, dice el Señor Jehová. En aquel tiempo haré reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y te daré apertura de boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová.